Hola, hola, ¿qué tal, comuneros? Saludándoles cordialmente, con muchísimo entusiasmo, porque mira, estas son las últimas floraciones que se están teniendo de esta temporada. Ignoro si vaya a adquirir algunas otras, ya te lo estaré compartiendo. La temporada de compra ya no es la mejor. Ya aquí en Comunidad Amarilis ya hace bastante calor. Ya casi en mi espacio, en este espacio ya no tengo lugares para sombra. Ya no tengo prácticamente lugares para sombra, comunero. Observa este tu espacio. Mira qué toma, comunero. Qué belleza de lugar. Y no porque sea precisamente o esté súper acondicionado y demás. No, comunero. La belleza se deriva de lo que son lo que es la increíble floración que se está teniendo entre plantas, entre bulbos recién adquiridos o flores de bulbos recién adquiridos. Y sobre todo ahorita es la temporada de floración de las plantas establecidas, comunero. Pero no solo eso. En esta ocasión, comunero, yo no sé si sea el último video que te haga al respecto con este tema. Pero en esta ocasión, el tema no son los bulbos forzados de importación recién adquiridos, ni siquiera las plantas establecidas o la increíble y multiplicada, abundante floración de las plantas ya establecidas, esas que nos han acompañado por más tiempo, comunero, que ninguna otra. Tampoco es el tema. El tema, comunero. El tema es los avances, los increíbles resultados que se están teniendo con lo que es las varas florales, las varas florales de las nuevas plantas o de las plantas que germinaron, que se pusieron a germinar aquí, comunero, y a las cuales fueron sometidas a lo que es el tratamiento casero. Entonces, como te puedes dar cuenta, comunero, voy a hacer lo que es rápidamente un sobrevuelo de abejorro, comunero, ahí está, para que vayas viendo cómo incluso ya se están utilizando como pie de cría para hacer algunas otras cruzas, como estás viendo aquí, comunero. Entonces, como puedes darte cuenta, y quizá no logres apreciarlo del todo, pero mira, comunero. Hay muchas varas, decenas de varas, decenas de varas desarrollándose. Obviamente la caja con mayores resultados es esta, mira, porque aquí en breve vamos a tener seis nuevas plantas, seis plantas que eran plántulas hasta hace poco, con escasos 18 meses de haber sido sembradas, mira. Ya están desarrollando lo que son sus flores. Entonces, conjuntamente con lo que son sus compañeras vecinas, vienen muchísimas varas florales, comunero. Ahí tienes otra pequeña vista, mira. Muchas varas florales. Y con esto, comunero, te estoy diciendo, te estoy más que mostrando, te estoy demostrando que lo que aquí en Comunidad de Amarilis, gustosamente y despojándonos de egoísmo, se te comparte, funciona, comunero. Lo que se te comparte, funciona. Ha funcionado porque de alguna manera nos podemos dar cuenta de los increíbles resultados. Y no solamente es esa la sección, comunero. Aquí tenemos la otra parte que está más expuesta al sol. Y lo mismo, ahí tenemos varas ya en floración, comunero, y mira, mira qué toma, comunero, mira qué toma, mira qué toma. Ahí está, sigue lo que son las floraciones abundantes. Sí, de a ratos. A lo sumo están dando dos flores nada más, comunero. Son plantas muy pequeñas.
no están dando, por ejemplo, 6 como esta, que ya está establecida y que tiene, pues, alrededor de, bueno, tiene más tiempo aquí con nosotros, un año de ser ya una planta que esta es su segunda, al menos su segunda floración, y desde luego, pues, se ve sobre todo en el tamaño de las flores, en el número de las flores, perdón, porque el tamaño también lo determina lo que es la variedad, comunero, la variedad. Entonces, comunero, comuneros, como pueden darse cuenta, el proceso de forzamiento de amarilis funciona. Funciona y aquí queda literalmente demostrado. Aquí está. Varas que están alcanzando lo que es la altura. Floraciones que literalmente no hay distingo, no hay diferencia con las plantas ya establecidas. Y sí tenemos todavía un faltante, bueno, dos. Una de ellas es que pues florezcan las demás. Y al florecer las demás, yo espero, comunero, que en automático podamos lograr el otro propósito. Y es el hecho, comunero, de que como tengo varias cruzas, tenemos ahí papilio en una segunda floración, comunero, mira qué belleza, qué belleza. También ya está siendo hibridado, ya fue cruzado y estamos en espera de que nazcan lo que son las semillas, que germinen las semillas, comunero. Entonces, el propósito final de esto, comunero, todavía falta, todavía no se logra, y es el hecho de que entre todas estos cientos de plantas, observa qué toma, comunero, qué toma. Yo solo por esto, si no estuviera suscrito, ya lo estaría haciendo, y si no he compartido y no le he dado like al video, ya lo estaría haciendo, porque mira, aquí están los resultados, comunero. Y el último propósito, te decía, es que al florecer cada una de estas plantas, en varias de las cajas se tiene lo que son las cruzas, se tiene lo que fueron las hibridaciones, comunero. Entonces, yo quisiera, y a manera de petición al universo, yo quisiera que una de estas dos varas florales, con una de estas dos plantas que vienen, esta es, por ejemplo, la de más desarrollo, comunero, ojalá con esta planta lográramos el otro propósito. Porque mira, volumen ya lo tiene, comunero. Ve qué tremendo bulbo tenemos aquí. Ahí lo puedes ver, cómo ya abrió la bolsa. Y ahí puedes ver el bulbo, comunero. Ahí puedes ver el bulbo. Tremendo. Yo creo que fácil llega a ser un calibre 30. Y aquí viene ya lo que es su bonita vara floral. Y lo que me gustaría, como esta es producto de una cruza, lo que me gustaría es lograr una nueva variedad, comunero. Ese es el otro propósito que no se ha tenido, que no se ha conseguido. Sin embargo, pues, entre otras cosas, hay que tener fe. Esto también es cuestión de fe, es cuestión de confiar, y se ha hecho lo que nos toca, comunero. El resto ya no depende de uno. Así que con esta bonita toma, comunero, con múltiples varas, con diferentes tamaños, no me queda más que agradecerte tu visita al canal, que no te despegues de él, que me ayudes a compartirlo, porque de esa manera, con tu ayuda desinteresada y despojada de egoísmos, vamos a seguir creciendo, comunero. Así que no me queda más que decirte
Hasta el próximo video, comuneros. Saludos cordiales.